Buenos días, amigos. Este es el día 2 de la aventura de Agenda Semanal en Canchaque. Primero, vamos a llenar el tanque, nos vamos a desayunar cositas ricas que nos dicen que hay por acá, como cachanguitas, cafecito y un quesito canchaqueño. ¡Mua! Después del desayuno sabroso que nos hemos comido, te voy a preguntar cómo es que empezaste con el tema del turismo. ¿Y por qué? Porque, no sé, todo bonito, turismo, pero esto es un emprendimiento, señores. Aquí tú tienes ya mucho tiempo trayendo gente a Canchaque. ¿Cómo empezaste? Bueno, empecé trabajando en un hospedaje, en un hotel, y trabajaba, llegaba mucha gente y me preguntaba, ¿conoces a alguien que hace guías? Entonces yo decía, no conozco, ¿no? Entonces, pero tengo dos hermanos que son muy movidos, por decirlo así, y les di la oportunidad de que ellos puedan llevar a la gente, ya que ellos conocen, son de acá. Y es que así se fue creando a través de una página que se inició con la intención de dar a conocer las fotos o los paisajes de Canchaque, ¿no? ¿Solamente las fotos? Sí, solamente las fotos. Todo comenzó cuando una persona me dijo, ¿haces tours? Entonces, de ahí salió todo. Dime, para... hago fotos, ¿por qué no hacer tours? Exacto. Entonces, ya son 5 años desde el 2013 que se viene haciendo tours, paquetes completos, y van a conocer todos los atractivos turísticos, ¿no? Digamos, estos atractivos turísticos son los que nos están mostrando nosotros ahora. Claro, dentro del paquete que incluimos nosotros, de todos los paquetes, están los lugares que hemos visitado, como Peroles, Guayanay, más tarde Lagunillas, ¿no? Trabajar con sentimiento hacia el lugar que tú vas a mostrar, porque es diferente ser un operador turístico de un lado al cual uno no pertenece. Claro. ¿No? En realidad esto ha sido como un hobby, porque yo lo disfruto y a mí me encanta, y lo que más disfruto es que la gente venga a conocer Canchaque, se haga un poco más conocido, ya que es capital turística de la región Piura, ¿no? Ajá. Entonces me gusta lo que hago. ¿Es movido el turismo por acá? ¿Cómo lo ves? Sí. Los fines de semana, viernes, sábado y domingo, la gente decide de repente venir un día a comer, almorzar y regresarse, como también vienen 3 días, 4 días, porque la gente que se queda más días es la que camina, la que quiere conocer lugares más lejos, más retirados, ¿no? Entonces sí se hacen esos tours, ¿no? Muy bien. ¿Dónde nos vamos? Nos dijiste Lagunillas. Vamos a Lagunillas y después nos vamos a los macerados tragos. ¿A los macerados tragos o tragos macerados? Tragos macerados y el famoso rompope. Y el famoso, bendito de tragos preparados y famoso rompope. El famoso rompope. Famoso rompope. Ya lo dijimos, día 2 y aventura Canchaque. Vámonos. Llegamos, Lagunillas de Chorro Blanco. Esta es la parte final de una catarata que hay más arriba, ¿verdad? La catarata de Chorro Blanco. La catarata de Chorro Blanco. Uh-huh. ¿Y ahí cómo hacemos para llegar? Ya, pues 3 horas caminando. Bueno, como tampoco tenemos tanto tiempo, digamos, nos vamos a quedar solamente en Lagunillas de Chorro Blanco y dejamos Chorro Blanco para otra oportunidad. Para otra oportunidad. Junto con... está de camino a Canchay Manchay, ¿verdad? Canchay Manchay, sí, para hacer un... Hay unas ruinas aquí en Canchaque que no conoce nadie y realmente creo que en el Perú no se habla de ellas, ¿verdad? Que son las ruinas de Cancha Manchay, que están más o menos a unas 8 o 9 horas caminando desde Canchaque. Paso tranquilo. Nosotros creo que vamos a volver a Canchaque contigo y nos vamos a ir a Chorro Blanco y a Cancha Manchay. ¿Qué te parece? ¿Prometido? Prometido. En otra oportunidad será. Ahora, Lagunillas. 15 minutos nada más del centro de Canchaque se encuentran las Lagunillas de Chorro Blanco. Digo 15 minutos en auto, ¿eh? Por si acaso no todos los paseos son a pie. Pero desde que estacionas el auto solamente caminas
dos minutos y llegas a un lugar muy bonito, agüita fría, y aprovechamos para quitarnos toda la mala vibra de la ciudad. Nos metimos al agua, nos quedamos ahí, por supuesto, tuve un invitado en las lagunillas. Manzanita estuvo con nosotros, también se sacó toda la mala onda. La pasamos muy bien. El camino, por supuesto, a la casa de nuestro amigo Walter es muy bonito también. Miren esta vista hermosa, por suerte conseguimos un vehículo alucinante. No tenía techo, íbamos viendo todo el paisaje. Pasamos Palambla y llegamos a la casa de nuestro amigo Walter. Macerados Guayanay nos estaba esperando. Un rico rompope, bebida característica de la Sierra del Perú. Ojo, se ponen huevos, un poquito de primera, un chorrito de limón, vainilla, azúcar y voilà. Por supuesto, la tradición también estuvo presente aquí. Jugamos un poco de tejo, me ganaron, gané, ganamos todos y salimos todos felices y contentos. Un abrazo muy grande para ti, amigo Walter. En la Sierra de Piura también se come ceviche, se toma leche de tigre y ¿saben qué? Estuvo buenazo. Gracias, restaurante La Chapita. Nos vamos de Canchaque muy agradecidos, con una sonrisa de oreja a oreja. Sacamos todas las malas vibras de la ciudad y nos bañamos en las aguas lindas de la Sierra Piurana. En esta oportunidad también tenemos que agradecer a todos los amigos que nos acompañaron en esta aventura. A la señora Clorinda Puelles por el hospedaje. Un lugar muy bonito, se duerme plácidamente y sobre todo la vista. La mejor comida de Canchaque la pueden encontrar en el restaurante Los Peroles. Por supuesto queremos agradecer a nuestro amigo Pedro Peña. A nuestro amigo Walter también de Macerados Guayanay. Nos regaló unos traguitos, nos entretuvo, la pasamos muy bien y sobre todo aprendimos cómo preparar rompope. Por supuesto, gracias especiales a nuestra amiga Elizabeth Adrián Zen y a Turismo Canchaque. Gracias por estos dos días de entretenimiento, de turismo y de aventura. Ahora sí, es el momento de despedirnos. Gracias Canchaque, prometemos volver. Hasta la próxima, amigos.